Gaur goizean Eusko Alderdi Jeltzaleak erakundeen arteko koordinazioan bere konpromisua azaldu du Gasteizen ospatutako ekitaldian. Proiektu bat daukagu. Ez bakarrik elkarlana baizik eta proiektu bat daukagu. Auzo, herri, hiriburu edo lurralde bakoitzak proiektu bat dauka eta Eusko Alderdi Jeltzaleak erakunde bakoitzarekiko eta bakoitzarentzat proiektu bat dauka. Deno artean osatzen eta indartzen dugu Euskadi. Zertarako? Ba, zertarako proiektuak egungo lehentasunari erantzuteko. Azkundeari eta enpleguari hain zuzen. Duela bi urte atzeraldian geunden. Gaur egoera horri buelta eman egin diogu denon artean. Euskadik 2% baino gehiago eta gehiagoko azkundea du eta enplegu garbia sortzen hasi da. Eta hirugarrenik, indarra. Elkarlana, proiektua eta indarra. Indarra behar dugu euskaldunen interesak defenditzeko. Arabarrak, Gipuzkoarrak eta Bizkaitarrak soinez soin ari gara elkarrekin lankidetzan. Herri honi geratu al zaion gauzarik onena da euskal erakunde guztiek norabide berean egitea, bere indar guztiekin eta denon aldi berean. Eta hementxe daukagu norabide berean egiten duen eta egingo duen lantaldea. Norabide honean egiteko. Suspertze ekonomikoa bideratzeko eta enplegua sortzeko norabidea. Hori Eusko Alderdi Jeltzalean lidergoak eta egiteko moduak baino ez du bermatuko. Este acto, encabezado por el lehendakari Iñigo Urkullu y el presidente del Euskadi Burubatzar, Andoni Ortuzar, ha contado con la presencia de los máximos representantes institucionales, los candidatos a las alcaldías de las tres capitales, los cabezas de lista a la presidencia de las juntas generales y los candidatos a diputado general de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Tenemos claro que la cohesión de capitales y de territorios es fundamental en nuestro proyecto. Trabajando juntos, vamos a responder mejor a las prioridades de la ciudadanía. Un país pequeño como es el nuestro tiene que sumar, tiene que aunar esfuerzos. Y la prioridad hoy, además de urgente, es que nuestro proyecto compartido es el de favorecer el crecimiento. Hoy Euskadi está creciendo por encima del 2% del Producto Interior Bruto. Y este es el crecimiento que va a permitir crear empleo de forma estable y duradera. Y es cierto, es verdad. Nosotros queremos gobernar desde el acuerdo, en este momento en el que atisbamos la salida de la crisis. Lo mejor que le puede pasar a este país es que todas las instituciones vascas tiren a la vez, con fuerza y en la misma dirección. Aquí tenemos un equipo que va a remar en esa dirección, en la buena dirección, la dirección de la reactivación económica y la de la creación de empleo. Y eso, hoy por hoy, solo lo garantiza en Euskadi el liderazgo y el saber hacer del PNV. Para el PNV, cada territorio, cada una de las capitales y sus municipios son vitales. El PNV no entiende Araba sin Bizkaia y sin Gipuzkoa. Tampoco entiende Gasteiz contra Donostia ni Gasteiz a pesar de Bilbao. El PNV no ha alimentado ni va a alimentar la confrontación estéril. No vamos a buscar el rédito electoral desde la demagogia y el enfrentamiento o el victimismo provincialista. Lo nuestro es compartir para sumar y sumar para crecer. Todos y todas, juntos, sin dejar a nadie atrás.